¿Cuáles son las alternativas democráticas con que cuenta Venezuela hoy? ¿Qué papel están jugando los liderazgos opositores al gobierno de Nicolás Maduro en un contexto donde se percibe una escalada en el silenciamiento de las disidencias, las acusaciones de conspiración y la indefinición de un cronograma electoral? Hoy les propongo dialogar con el economista, docente y expresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, también ex precandidato presidencial, Andrés Caleca, que le damos la bienvenida, un gusto en saludarlo desde Uruguay. Víctor Rodríguez, le saluda. Víctor, gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo, a la audiencia de Uruguay, de que debo comenzar por sencillamente agradecer el interés que en la República del Uruguay hay por la situación de Venezuela, el presidente, la calle, los dirigentes, diversos dirigentes políticos, incluso del Frente Amplio, con un movimiento afín, de alguna manera, a la dictadura de Maduro, pero que se ha manifestado claramente en defensa de los derechos humanos y de las luchas democráticas de Venezuela. Muchas gracias a todos. Oh, por favor, gracias a ustedes. Digo, reiteradamente nos han preguntado, bueno, ¿cuál es el interés nuestro con respecto a Venezuela? Hemos venido dialogando insistentemente con diferentes dirigentes, tanto de la oposición como del gobierno, y obviamente una permanencia en Venezuela por más de 10 años en lo personal, mantienen esta realidad muy cercana a nuestro interés y obviamente que también es un interés de toda América Latina, para no decir más, con respecto a lo que está sucediendo. Y ya que menciona la manifestación por parte del presidente Luis Lacalle Pou en las horas anteriores, queríamos comentarle o consultarle con respecto a cuál es su lectura, ¿no?, en base a estas expresiones que han habido de parte de los principales, o por lo menos algunos de los principales líderes del gobierno de Venezuela con relación a los comentarios del presidente Lacalle Pou tildando de dictadura a Venezuela. ¿Cómo se pueden interpretar este tipo de manifestaciones provenientes de las figuras del alto gobierno venezolano, Caleca? Bueno, es su naturaleza, ¿no? Si un gobierno psicótico, de alguna manera, disociado, la manera que responden no tiene nada que ver con lo que efectivamente ocurre en la realidad venezolana. Viven denunciando la injerencia del resto de los países en los asuntos internos de Venezuela cuando ellos han desarrollado un programa de expansión continental y muchas veces mucho más allá del continente, de lo que ellos llaman la revolución bolivariana. Mira, la presencia en Venezuela de incluso potencias extranjeras es muy determinante. La presencia económica y política china, rusa, de Irán, con mucha fuerza, para no hablar de la presencia cubana en Venezuela. Pero además de eso, Venezuela ha tenido una participación activa, como lo han demostrado diversas investigaciones a lo largo de los últimos años, en interferir en elecciones, particularmente en América Latina. Entonces, bueno, se rascan las vestiduras cuando alguien de la comunidad internacional reclama los derechos básicos de la democracia venezolana, los derechos básicos de la oposición venezolana, y al mismo tiempo entonces atacan con una ferocidad tremenda. Ahora, es muy importante que gente de la izquierda de América Latina, como es el caso del presidente Lula, como es el caso del presidente Boric en el Chile, el caso de Petro en menor medida en Colombia, pero de alguna manera el aislamiento del gobierno venezolano, la falta de razones para apoyarlo de alguna manera, está pesando seriamente en sus propios, o lo que uno hubiera pensado que eran sus propios aliados. Nuestro llamado a la comunidad internacional, en el caso de Uruguay particularmente,
al Frente Amplio, por ejemplo, que es una fuerza que sufrió tanta represión, dirigentes políticos que estuvieron presos, torturados, desaparecidos, señalarles, eso está pasando en Venezuela. Eso está pasando hoy en Venezuela, cuando ya pensábamos superada la etapa de las dictaduras criminales de América Latina, cuando ya pasábamos superada la violación extremada de los derechos humanos de los ciudadanos. Bueno, en Venezuela está pasando en Venezuela y en Nicaragua, pero estamos hablando de Venezuela en este caso. No puede haber silencio sobre eso, desde ninguna postura ideológica, porque aquí se trata de derechos transversales que van más allá de las posturas ideológicas de cada quien. Creo que en Uruguay hemos tenido una buena receptividad a los demócratas venezolanos. Uruguay, bueno, sabes muy bien, hay una colonia venezolana muy fuerte, muy, muy grande en Uruguay, por cierto, muy bien tratada esa colonia, muy bien absorbida y reconocida por el Uruguay, quizás el país más, que ha sido más solidario con los venezolanos de la diáspora en particular. Pero bueno, ese es, digamos, mi visión sobre el tema. O sea, no podemos callar, no podemos, no importa la posición política o ideológica que tenga. Caleca, muchos temas tenemos por delante. Obviamente que el tema de los derechos humanos es uno, el tema económico, aprovechando su perfil profesional también, es central en este análisis, en esta entrevista. También tiene que ver el tema político y el tema electoral que nos convoca hoy. Pero antes de eso, quería consultarle y conocer, para conocer su opinión y su análisis en el sentido de lo que usted bien mencionaba recién, de lo que se está viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses, con mayor fuerza. En un país donde el gobierno habla de ser un gobierno obrero, un gobierno revolucionario humanista, donde obviamente se vela o se pregona velar por los intereses de los más desprotegidos, llama la atención que un día sí y otro también se denuncian conspiraciones de magnicidio para atentar contra el presidente, contra otras figuras del gobierno nacional y de gobiernos regionales. ¿Qué asidero entonces tiene estas acusaciones, estas reiteradas acusaciones de que cada vez más venezolanos, cada vez más venezolanas se confabulen para conspirar contra un gobierno que está supuestamente desde lo discursivo atendiendo los derechos de las grandes mayorías venezolanas? ¿Dónde está el punto de quiebre que no estamos pudiendo entender entonces de esta realidad, Caleca? Bueno, lo que pasa es que ese relato, esa narrativa del gobierno obrero, del gobierno revolucionario, del gobierno de los pobres, de los desposeídos, es absolutamente falsa. Ayer, por cierto, una tuitera amiga, no quiero nombrarla para no estoy autorizado para eso, pero una tuitera amiga publicó un tuit que decía, oye, señor Maduro, si te han tirado 20 atentados como los que tú señalas, creo que ha llegado el momento de revisarte, algo está pasando, ¿no? Es un poco lo que tú estás preguntando. ¿Cómo es posible que un presidente querido por todo el mundo hay ya 20 atentados en su contra, ¿no? Y por cierto, no son atentados por lo que se ve y por lo que se denuncia de la CIA ni nada de eso, ¿no? Son atentados promovidos por fuerzas internas de la supuesta oposición criminal venezolana. Bueno, lo cierto es que la situación venezolana dista mucho, muchísimo de ser la situación de un gobierno pendiente de las necesidades populares y las necesidades nacionales en el conjunto. Nosotros tenemos, sin ninguna duda, el peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia republicana, sin ninguna duda. Cualquier indicador económico, social, político lo demuestra. Mira, el salario mínimo, para poner un ejemplo que me puedan entender en cualquier parte del mundo, el salario mínimo venezolano no llega a $3. Es el más bajo de América Latina. Los niveles de pobreza de la población están en el orden del 82%. Es decir, el 82% de la población venezolana está bajo niveles de pobreza. La mitad de ellos bajo niveles de lo que los indicadores y los especialistas llaman pobreza crítica, pobreza extrema. Basta moverse por el país. Yo tuve la suerte el último año, como tú lo señalaste, fui candidato a la primaria de la oposición y tuve la suerte de moverme por todo el país. Visité 141 localidades del interior de Venezuela. El grado de abandono de los servicios públicos, de los servicios de salud, de la educación. Tenemos aproximadamente 3 millones de niños en edad escolar fuera del sistema educativo.
y los que están en el sistema educativo participan en una cosa que nadie entiende fuera de Venezuela, una cosa que llaman aquí el horario mosaico, donde hay clases para los niños de primaria para aprender a leer, escribir, sumar, restar, dos veces a la semana, dos días a la semana, una, dos horas cada día, o sea, cuatro horas a la semana. Imagínese alguien en Uruguay, en Montevideo o en cualquier ciudad uruguaya, que las escuelas no funcionan sino miércoles y jueves, de 8 a 9 de la mañana, y el resto del tiempo los niños están en su casa. Bueno, esa es la realidad de la supuesta revolución humanista y socialista de Venezuela. Tenemos el 85% del aparato productivo que existía en Venezuela antes de que el régimen chavista se instaurara en el año 1999, el 85% de todo el producto, todas las capacidades de producción en la industria, en el comercio, en la banca, desaparecieron. 8 millones de ciudadanos venezolanos exiliados, una diáspora que es la más grande del occidente del mundo. No hay agua, no hay luz, no hay gasolina en un país que vive sentado sobre las reservas petrolíferas y de gas más grandes del planeta Tierra. Y no hay gasolina, no hay transporte público. Esa es la realidad. Hemos perdido expectativa de vida. El problema de la desnutrición es un problema gravísimo, la desnutrición infantil y adulta en Venezuela. Vamos camino a convertirnos en una sociedad analfabeta en vuelta de 5 años. Esa es la realidad terrible que vive Venezuela y que un régimen de esta naturaleza, un régimen atípico, ¿no? Para mí es una dictadura sin ninguna duda, pero sin embargo es una dictadura de nuevo tipo. Es absolutamente distinto a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Antes de volver a analizar la realidad que nos mueve y nos conmueve en este 2024, quisiéramos retrotraernos un poco, porque en el periodo que estuvo al frente del CNE, del Consejo Nacional Electoral, usted tuvo la oportunidad de dirigir lo que fue el referéndum constituyente en 1999, las elecciones constituyentes y después el referéndum aprobatorio. ¿Qué lectura hacía en ese momento Andrés Caleca de lo que se le avecinaba a Venezuela con esa reforma constitucional y con las propuestas que en su momento el presidente Chávez hacía en esa constituyente, Caleca? Sí, bueno, nosotros vivimos en ese periodo, un periodo muy difícil, un periodo de cambio de régimen, ¿no? Pero además, como hablaba de las cosas de nuevo tipo ahora, un cambio de régimen que por primera vez en Venezuela no llegaba a caballo, sino que se estaba haciendo mediante un proceso de elección popular. Lo primero que resalta de todo ese proceso fue el triunfo anterior a este momento en que yo era presidente del CNE de Chávez en la presidencia de la República. Un golpista que había encabezado dos golpes de Estado sangrientos y fracasados contra el orden constitucional venezolano. Hay que recordar que la democracia venezolana, imperfecta como lo era, etcétera, tuvo la generosidad o cometió el error, uno no sabe ya cómo verlo después de 25 años después, la generosidad de permitirle a estos golpistas participar, acogerse a las reglas democráticas, participar democráticamente en un proceso y ganarlo y respetárselo, ese triunfo, ¿no? Esa es una cosa que se le suele olvidar la gente, y particularmente los chavistas y los militares venezolanos. En Venezuela, por ejemplo, todo el proceso electoral, los militares juegan un papel muy importante a través de lo que llaman el Plan República, que es la custodia y el traslado de todo el material electoral. Eso tiene sus razones en la historia reciente de Venezuela, pero no viene al caso analizarlo. Y yo siempre digo a los militares: mira, algunos de ustedes trabajaron conmigo cuando yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral, y les consta la pulcritud, la seriedad, la equidad con que manejamos esas elecciones. ¿Cómo es posible que ustedes se presten ahora al manejo absolutamente marcado, tramposo de los procesos electorales venezolanos? Porque esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué vivimos en esa época? Ya en esa época, cuando yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral, se empezaron a notar las derivas
autoritarias que eran previsibles en un grupo político de esta naturaleza. Porque vamos a estar claros, ¿cuál es la alianza que domina en la sociedad, el gobierno venezolano en este momento? Mira, es una alianza entre el militarismo secular de la historia de Venezuela. Venezuela, a diferencia de Uruguay, la historia de Venezuela es la historia de sus gobiernos militares, con la única excepción del periodo de 40 años de República Civil, que van desde 1958 a 1948, a 1998, perdón, el resto son gobiernos militares lo que han manejado nuestro país. El militarismo regresa por su fuero de la mano de Chávez, con dos golpes de Estado sangrientos, como lo dije, y fracasados. Después se acogen a la vía electoral y se alían para ello con los rezagos más atrasados de la izquierda venezolana. Lo que la izquierda stalinista venezolana, lo que queda de esa izquierda. Teodoro Petkoff, un gran dirigente comunista en su pasado, terminó siendo un gran demócrata de mucho peso, calificaba a esta izquierda como la izquierda borbónica, una izquierda que ni aprende ni olvida. Bueno, esa izquierda insurreccional, guerrillera, asiática, desde el punto de vista de su concepción del poder, de su concepción de la hegemonía, con una gran vocación totalitaria, aliada con el militarismo secular de Venezuela y con grupos criminales, nacionales y extranjeros. Bueno, ya se veía que esa alianza se estaba conformando, que venía. Yo tuve grandes problemas para dirigir esos procesos que tú señalaste. Hubo un momento que tuvimos que incluso multar al presidente de la República. Sí. La única vez en la historia de Venezuela que un presidente de la República en ejercicio ha sido multado. Y por un delito electoral. Por cierto, Chávez pagó su multa, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pagó tu multa, sí. Pero tuvimos que incluso prohibir los programas de televisión del presidente de la República. En aquel momento todavía funcionaba de alguna manera la independencia de poderes, pero bueno, 25 años después estamos en presencia de un régimen autoritario. Tenemos unas elecciones en puertas este año, obligatorias por la Constitución, y ni siquiera sabemos cuándo son estas elecciones. Nada que ver con lo que había ocurrido en la historia electoral venezolana. Caleca, en estos días se están completando 10 años de lo que en su momento, en aquel 2014, se llamó la salida, donde diferentes dirigentes de la oposición llamaron a rebelarse contra el gobierno de Miraflores y buscar una salida alternativa que no tenía que ver con el aspecto electoral. Hoy estamos completando 10 años en estos días. ¿Cuál es la lectura que hace usted con respecto a la responsabilidad de los dirigentes de aquella época, su posicionamiento en este 2024 y la responsabilidad que le puede llegar a caber a la oposición o a los dirigentes de la oposición con respecto al estado de situación que vive Venezuela hoy? Bueno, mira, sin personalizar en ningún caso, porque todos los dirigentes de la oposición venezolana están siendo perseguidos, están siendo amenazados, y no es momento para echarle leña al fuego. Digamos que en términos generales, voy a hacer una reflexión, que la he hecho públicamente, la he hecho por todo el país. Desde el año 2019 regresé, digamos así, a la vida política activa, porque de la política no se va uno nunca, pero de la política activa regresé con este discurso que voy a tratar de resumir rápidamente. El gran error o el denominador común de los errores que ha cometido la oposición venezolana, que las hemos cometido, no hay ninguna duda, es decir, un régimen no se mantiene 25 años, sobre todo un régimen tan ineficiente como este, sino es porque ha sido imposible generar una alternativa. Y eso depende de nosotros, no es que echar la culpa a los demás, no es como que el general perdimos la batalla, mi superior, ¿y por qué la perdieron? Porque el enemigo nos atacó, por supuesto, el enemigo te va a atacar. El tema es cómo tú respondes a esos ataques. Bueno, el gran problema que hemos tenido en la oposición venezolana es lo que yo llamo el desconcierto estratégico de la oposición a lo largo de estos 25 años. Nosotros hemos dado bandazos estratégicos durante 25 años que nos han llevado a esta terrible situación del país. Esa es nuestra culpa, nuestra estrategia no las hace nadie, las hacemos nosotros. Y hemos cometido errores estratégicos gravísimos. Mira, lo primero es que todo el que conozca de lucha política, que todo el que conozca incluso, no solo el mundo político, militar, empresarial, lo que sea,
sabe que el éxito de una estrategia, la posibilidad de que una estrategia sea exitosa, depende de varios factores, uno de los cuales es, por supuesto, que la estrategia permanezca en el tiempo. Sí, que las estrategias no se pueden variar como las acciones tácticas todos los días. Tú no puedes abrir una tienda para vender electrodomésticos y al día siguiente cambiarla para una tienda de vestido y al tercer día cambiarla para una tienda de repuesto automotriz. Nadie te entenderá, nadie terminará yendo a esa tienda. Bueno, ¿qué nos pasó en la oposición venezolana? Dimos tremendos bandazos entre una lucha pacífica, electoral, constitucional contra un régimen de esta naturaleza, de acumulación de fuerza, de proselitismo político, de ejercicio político, de transmisión del mensaje, a una política de abstención electoral. Pasamos de esa abstención electoral a volver a una política electoral. Al día siguiente llamamos a una insurrección en el 2014, como tú señalaste, una insurrección, pero además una insurrección, digamos, anunciada, no organizada. Una especie de insurrección espontánea que terminó en una masacre terrible en Venezuela. Para regresar después, en el 2015, a la vía electoral, un año después, e inmediatamente de haber obtenido un gran triunfo electoral en esas elecciones parlamentarias del 2015, llamar de nuevo a la abstención y otra vez a una insurrección en el año 2017. Y por último, crear esta figura que al final se creó del gobierno interino, un gobierno paralelo, que llamó a invasiones y organizó un intento de invasión en Venezuela, que llamaba Operación Gedeón, una cosa rocambolesca. Y bueno, nadie nos entiende. Nadie entiende la oposición venezolana. Bueno, votamos, no votamos. En dictadura no se vota, es una de las cosas que decía. Mira, los demócratas votamos siempre, en cualquier circunstancia, y sobre todo en las peores circunstancias. Y cuando no hay posibilidad de votar, se exige la lucha democrática particularmente para conseguir elecciones. Bueno, desde el año 19, como te digo, yo me dediqué a recorrer el país. Señores, hay una oportunidad de oro en el 2024. Concentrémonos en esa oportunidad. Felizmente, toda la oposición venezolana, no gracias a mí, por supuesto, todos, una reflexión colectiva, toda la oposición venezolana en este momento ha retomado la lucha electoral pacífica y constitucional. Eso es lo que tiene el gobierno asombrado. El gobierno ahora es el que está cometiendo errores, porque se ha ido constituyendo una mayoría, ha regresado la política, que estos fracasos anteriores habían llevado, bueno, a esos 8 millones de exiliados. Cuando la gente se va de un país, Víctor, ¿por qué es? Porque pierde toda esperanza. Y la responsabilidad de crear esperanzas es de nuestra, es de la oposición. Bueno, estamos creando esperanza. Hoy tenemos una candidata unitaria, se hizo un proceso de selección de esa candidatura extraordinario, llevado adelante por la sociedad civil en las peores condiciones económicas, políticas, de persecución, etcétera. 2,5 millones de personas salieron a votar el año pasado. Recorrimos a Venezuela 13 candidatos, llevando el mensaje. Bueno, eso es hacer política. Ahora el gobierno está aterrorizado con esa realidad. La realidad que se refleja en todas las encuestas, incluso en las del gobierno, que María Corina Machado tiene 70% de apoyo en este momento frente a no más del 15% que tiene Maduro. Bueno, veremos. Ahora, veremos qué viene. Calica, justamente con respecto a eso, por lo menos yo, en lo personal, tengo algunas dudas que me gustaría que usted conocer su análisis al respecto, como experto también en la materia electoral, y creo que es compartida esta duda con una gran porción de la audiencia, y saludando a la gran cantidad de usuarios que siguen este proyecto comunicacional, a quienes saludamos. Usted mencionaba recién el proceso de primarias. La convocatoria que se hizo en el proceso de primarias, se hizo un fuerte hincapié en que no se iba a aceptar la participación del CNE, del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano electoral, el poder electoral venezolano. Y así se cumplieron las primarias. Después el gobierno desconoció esas primarias justamente por no estar amparados dentro del paraguas del CNE. En base a unas primarias que se vislumbraban o se dirigían a una elección presidencial donde sí deberían ser inscriptas y correr bajo las normas del CNE. ¿Cómo se entiende esto entonces? Donde una candidatura, donde luego surge una candidata electa en las primarias que reniega del CNE,
Luego, se va a tener que ceñir estrictamente a las condiciones del CNE para participar en unas primarias con el candidato del gobierno. ¿Cómo nos puede explicar esto, Caleca? Bueno, es inexplicable. Realmente eso es parte de lo que yo llamo los bandazos, la falta de claridad, la falta de consistencia. Mire, lo primero, una aclaratoria, ¿no? No es tan así que la comisión de primaria, quien organizó esta elección de primaria, y los partidos que convocaron esta primaria. No hay que olvidar que estas primarias fueron convocadas por los partidos que integran la llamada Plataforma Unitaria Democrática. Fueron ellos los que diseñaron la manera de escoger su candidato presidencial en unidad y mediante la consulta abierta a todos los venezolanos. Bueno, no es cierto que desde el principio se pensó que no debía ser con el CNE. Se hicieron todos lo necesario para llegar a un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral que permitiera realizar la primaria con la asistencia técnica y el apoyo del CNE, pero preservando dos cosas, preservando en primer lugar la libertad que tenían todos los interesados de inscribir sus candidaturas y segundo, preservando la identidad de los votantes. Esas eran las dos condiciones que ponía la comisión de primaria, eran obvias, porque al ser unas elecciones internas de la oposición y teniendo nosotros la experiencia anterior de persecución a votantes de la oposición, etcétera, era obvio que quisiéramos preservar hasta el último momento la integridad de los votantes. Pero se pensaba, mira, con el apoyo del CNE, el proceso automatizado de conteo, escrutinio y totalización es mucho más rápido por una parte, pero sobre todo podía realizarse esta elección primaria en todo el territorio nacional, porque el apoyo del Estado era importantísimo para eso. Y fue el gobierno el que impidió ese apoyo del CNE. La gente se le olvida. Cuando ya estaba a punto esa comisión de primaria de llegar a un acuerdo con el CNE, el gobierno se dio cuenta que los miembros de ese CNE, que ellos mismos habían designado, violando la Constitución, porque la Constitución de Venezuela dice que los miembros del Consejo Electoral tienen que ser absolutamente independientes. Eso no se ha cumplido aquí en los últimos 25 años. Es un organismo cooptado por el gobierno, sin ninguna duda, y por el partido de gobierno. Bueno, cuando vieron que esos señores, me acuerdo que el presidente del Consejo Electoral de entonces era apellido Calzadilla, un profesor universitario, cuando vieron que esos señores estaban a punto de llegar a un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, los obligaron a renunciar y Venezuela estuvo 3 meses sin Consejo Nacional Electoral. Y durante esos 3 meses, bueno, la oposición decidió, mira, nosotros haremos nuestra primaria, no podemos esperar, la haremos entonces con nuestros propios recursos. Esa es la realidad del tema. Ahora, hubo factores que plantearon en el camino que no se debería hacer con el Consejo Nacional Electoral, lo cual es un contrasentido por lo mismo que tú has señalado. Exactamente por las mismas razones que tú has señalado, en el año 2024, si es que hay elecciones en este país, serán llevadas adelante por este Consejo Nacional Electoral. Y yo no pido a la gente que le crea o que confíe en el Consejo Nacional Electoral, al contrario, digo, yo no confío en absoluto en ningún organismo del Estado venezolano, incluyendo el Consejo Nacional Electoral. Yo lo que le pido a los venezolanos y les digo, si nos organizamos adecuadamente para cuidar y defender los votos, no hay manera de que hagan una trampa sostenible, por supuesto. Pueden hacer lo que les dé la gana, la dictadura hace lo que sea, pero no es lo mismo ganar una elección por poca diferencia o perderla abrumadoramente y desconocer el resultado de la elección. Bueno, entonces la situación política de Venezuela cambia radicalmente y ya veremos cómo la enfrentamos en su momento. Ahora, Caleca, hay otro aspecto que no es menor y que también está conmocionando a la política interna venezolana y a la opinión pública latinoamericana en particular, para no ir más allá en Norteamérica o en Europa, que también han venido comentando esta situación, que es el tema de las inhabilitaciones. Y una de las inhabilitaciones tiene que ver con la candidata que surgió ganadora de las primarias que usted acaba de mencionar. La consulta es, la duda está centrada es cómo sortear esa inhabilitación. Le hago esta pregunta por lo siguiente. El gobierno, escuchábamos al propio presidente Maduro, a otras figuras de la Asamblea Nacional hablando de la insistencia del gobierno a los llamados a diálogo, a buscar a los acuerdos, pero en estos llamados a diálogo hay figuras que no participan, que no están sentadas a la mesa de ese diálogo y por tanto parece ser como un diálogo de sordos, donde
todos hablan, pero nadie escucha, y los que las resoluciones a ese problema de la política en Venezuela parece que no tiene salida. Sin embargo, todos sabemos que en política no hay juego trancado, siempre hay una forma de buscar una alternativa, pero a simple vista como que no se está viendo. La candidata María Corina Machado ha dicho que no va a ceder su puesto en la candidatura. Se habló en un momento de que se iba a registrar a una persona en el CNE, pero ella iba a seguir siendo la candidata. ¿Cómo se resuelve esta encrucijada política donde el gobierno no cede en la habilitación de la candidata de la oposición y la oposición no se define en cómo resolver este aspecto desde el punto de vista de un candidato sustituto? Caleca. Bueno, mira, primero, para sobre todo para los oyentes de este programa que no son venezolanos y que no tienen no conocen a profundidad la legislación venezolana, también venezolanos. Por favor. Primero, definir este tema de la inhabilitación de los candidatos, lo cual constituye un atropello absoluto. Según la constitución vigente en Venezuela, la única manera de que un ciudadano pierda sus derechos políticos de elegir y ser elegido es mediante sentencia firme de un tribunal de la República que dicte esa inhabilitación política o esa pérdida de derechos políticos. No existe constitucionalmente otra vía para que un ciudadano pueda ser limitado en sus derechos políticos. En el caso de María Corina Machado y de decenas de dirigentes de la oposición, han sido inhabilitados por vía administrativa, es decir, nunca ha habido un juicio contra ellos, nunca han sido condenados en un tribunal de la República, sino que una instancia administrativa dependiente de la Asamblea Nacional, parte del Estado, que es la Contraloría General de la República, los ha inhabilitado a nuestro juicio, a juicio de los más importantes juristas de nuestro país, de manera absolutamente inconstitucional. Por cierto, que en el derecho de las Américas, en el derecho internacional, esta figura también ha sido rechazada. Por ejemplo, hay que recordarlo, el presidente Petro, actual presidente de Colombia, estaba inhabilitado políticamente por una instancia administrativa en Colombia. El presidente Petro, en ese entonces el señor Petro, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a su favor y dijo: el gobierno colombiano no puede inhabilitar políticamente a este señor si no hay una sentencia firme de un tribunal. Exactamente el mismo caso de María Corina. Y el señor es presidente de la República porque el Estado colombiano asumió el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en el caso venezolano, el gobierno ha dicho: no vamos a habilitar a la señora Machado, no va a las elecciones de ninguna manera, a pesar de que tiene el respaldo de la nación, y sobre todo por eso, sobre todo porque tiene, posiblemente si María Corina en las encuestas tuviera 2 puntos, ya lo hubieran habilitado. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la oposición venezolana frente a eso? Ese es el gran problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué propone Andrés Caleca? Dos cosas. A ver. Nunca abandonar la vía electoral. Nunca. En ninguna circunstancia. Bien. Y segundo, lo que vayamos a decidir, que lo hagamos en unidad. Pero quizás este no es el momento aún. Este es el momento de seguir peleando, vamos a decirlo de alguna manera, luchando para que se le reconozcan los derechos a nuestra candidata. Ahora, llegado el momento, nunca abandonar la ruta electoral. Y lo que hagamos, hacerlo en unidad. Eso es lo que propone Andrés Caleca. No quiere decir que eso es lo que todo el mundo esté de acuerdo con eso, pero esa es mi posición al respecto. Usted bien lo mencionaba, el presidente Petro, inclusive en visita en Caracas, le propuso, entre una de las primeras reuniones, creo que una de las primeras de cambio que han reunido con el presidente de Venezuela, retornar a la comunidad internacional de derechos humanos. Sí. Y Maduro no lo rechazó de plano, dijo que lo iba a estudiar. De todas formas, todavía parece estarlo estudiando y no ha habido resolución al respecto. Le consulto esto porque no solamente Petro, sino diferentes líderes políticos latinoamericanos han mostrado su interés, su inquietud con respecto a lo que está pasando en Venezuela, porque Venezuela tiene un impacto muy fuerte en la región, y la región sería otra muy diferente donde Venezuela estuviese dinámicamente activa en un Mercosur donde bregó muchísimos años para formar parte, y una vez que forma parte es inhabilitada del Mercosur, es expulsada del Mercosur por temas
por temas políticos. También se ha salido de la comunidad andina de naciones por diferencias políticas, y todo esto ha cercenado la posibilidad de un desarrollo permanente, constante y sostenido de Venezuela. Y ahí quisiera atar lo político-electoral con lo económico, apelando a su perfil también de análisis, de estudioso de la economía venezolana y regional, porque muchos de los aspectos que se le achacan a la situación de Venezuela, por un lado se habla de las medidas coercitivas unilaterales, que también se le conoce como las sanciones que han impuesto a Venezuela, pero por otro lado también está el tema de los hechos de corrupción que no están siendo investigados, o por lo menos no están siendo informados en la opinión pública como desearíamos, en el caso de ingentes faltantes de erario público que también afectan a el tema de los servicios públicos, al agua, a la luz, al internet, a la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. Le consulto en base a su experiencia y a su mirada analítica con respecto a lo que está pasando en Venezuela y a lo que debería pasar con el próximo gobierno que asuma en el 2025 con relación a la economía venezolana. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se sale de este impasse económico que también es político, que también es social y que obviamente en Venezuela en estos momentos también tiene un alto componente electoral, Caleca? Bueno, has hecho una pregunta bastante amplia, es difícil, voy a tratar de resumir. En primer lugar, no estoy entre los dirigentes de Venezuela que han pedido sanciones contra el régimen de Maduro. No porque, en primer lugar, porque no me corresponde. Las sanciones han sido, como tú lo señalaste claramente, unilaterales, han sido impuestas por gobiernos extranjeros, la comunidad de la Unión Europea, de los Estados Unidos sobre todo, algunos otros aliados como Inglaterra, etcétera. El problema es que la opinión de Andrés Caleca para esos gobiernos no vale nada. Pero lo primero que hay que decir sobre ese tema es que la debacle económica venezolana, la debacle de derechos humanos, la debacle política y social de Venezuela es anterior a la sanción. El gobierno se ha escudado en el tema de las sanciones como se escuda Cuba, por ejemplo, con el tema del llamado bloqueo, para esconder todos sus errores, toda su incapacidad, toda su corrupción, su latrocinio, que es el más grande que haya conocido Venezuela en su historia, que por cierto es una historia de países de gobiernos corruptos. Lamentablemente la historia de Venezuela, como te dije, es una historia de gobiernos militares, pero también una historia de gobiernos corruptos. Bueno, incluso con esa historia de gobiernos corruptos, nunca Venezuela había conocido un grado de corrupción administrativa, de ineficacia gubernamental, de abandono de la función del Estado, como la que hemos vivido en estos 25 años. Antes de que existieran las sanciones en Venezuela, el que vivió en Venezuela, el que vive en Venezuela y tiene algún tipo de memoria, sabe que las sanciones comienzan a aplicarse algo así como en el 2017. Bueno, ya en esa época la debacle de Venezuela era peor que lo que es en este momento incluso. Gracias al desastre de la administración de Maduro y de Chávez, que también... La gente empieza a perdonar ya a Chávez, pero tú sabes que la gente tiene memoria corta y todo pasado fue mejor. Pero resulta que el desastre comienza con Chávez. Solo que Chávez tenía unos precios del petróleo gigantescos y le permitía sortear el desastre administrativo que hizo. En estos días acaban de publicar una investigación, por ejemplo, que demuestra que el presidente Chávez manejó de manera discrecional 53 mil millones de dólares. De manera discrecional, manejado por una persona. Nadie sabe qué se hizo ese dinero, dónde está. Y lo que ha pasado después es igual. Mira, hay cálculos de que las sanciones han provocado un daño de alrededor de 15, 18 mil millones de dólares a la economía venezolana. Bueno, un solo episodio de corrupción denunciado por el propio Maduro en cadena nacional, de su ex vicepresidente de la República, ex presidente de la compañía petrolera, ex ministro de Industria y Petróleo de este país, se robó 23 mil millones de dólares. Ese señor ya le hizo más daño que todas las sanciones a la economía venezolana, si es que las sanciones efectivamente le hacen algún daño. Esa es la realidad. Entonces, escudarse en las sanciones es muy cómodo. Y lo cierto es que ellos han logrado sobrevivir con las sanciones, como ha logrado sobrevivir también la claque gobernante cubana. ¿En base a qué? A no importarle en absoluto lo que le pasa al país. El país muriéndose de hambre, el país disolviéndose.
volvemos, 8 millones de exiliados, pero ellos millonarios en su burbuja de poder. No les importa, han logrado eludir las sanciones, entre otras cosas, por su complicidad con la internacional autoritaria que hay en el mundo, con Irán, con Rusia, con China, y ellos viven muy bien. El problema es el país. Ahora, Caleca, hay un elemento que llama poderosamente la atención. Usted mencionaba cifras estratosféricas, ¿no? Que es imposible inclusive ponerse a escribir en un papel sin equivocarse. Ahora, ¿dónde están las responsabilidades de los organismos de control que deberían estar monitoreando la faltante de esos recursos, el derivar esos recursos para otros elementos que no, obviamente, son los que deberían estar siendo manejados? ¿No caben responsabilidades a los organismos de control? Tengo entendido que los organismos de control de Venezuela, el que estaba a cargo de ese organismo de control, hoy está a cargo del CNE, por ejemplo. Entonces, las fallas en los controles tampoco pueden ser impunes. Bueno, totalmente. Aquí hay una complicidad general. Gracias a la cooptación por parte del partido de gobierno a todas las instituciones del Estado venezolano. Es el concepto típico de camino hacia el totalitarismo. Yo no digo que Venezuela vive un régimen totalitario, pero la vocación, la manera de proceder, la tecnología de manejo del gobierno importada desde Cuba es precisamente confundir el gobierno y el partido. Digo, importadas de Cuba, eso es soviético, ¿no? Pero bueno, lo soviético llegó aquí porque está tropicalizado, ¿no? En este desastre que es América Latina. Bueno, el problema es que el primer controlador en una democracia, Víctor, y eso viene desde Madison para acá, pues es el Parlamento, es la separación de poderes, un poder judicial independiente, un ejecutivo y un legislativo independiente. Los tres poderes de Montesquieu, etc. Bueno, eso no funciona. Han sido cooptados todos los poderes. Mira, el poder judicial venezolano, los tribunales venezolanos, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta el último juez de la República, son militantes del partido de gobierno. La Asamblea Nacional tiene más del 93% de sus diputados son militantes del partido de gobierno y todos los organismos que de ella derivan, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que teóricamente tiene que ser independiente, y el que tú acabas de señalar, la Contraloría General de la República, son todos apéndices del partido gobernante. Esa es la realidad que hay en Venezuela. Por eso, cuando a mí me dicen, no, es que Venezuela no es una dictadura, porque si no tú no pudieras escribir en Twitter. Bueno, no, es que es una dictadura de otro tipo. Tú puedes escribir en Twitter, pero no tienes ningún poder. Y por cierto, el hecho de que se pueda escribir en Twitter a mí no me dice nada en un país que en los últimos 2 años han cerrado 400 medios de comunicación. En Venezuela, eso a lo mejor en alguien en Uruguay no lo puede entender. En Venezuela ya no hay prensa escrita, por ejemplo. No existen periódicos. No existen noticieros de televisión independiente. Han cerrado en el último año 200 emisoras de radio de cara a un proceso electoral. Esa es la realidad, una censura real de prensa. Sí, de hecho lo hablábamos hace en la más reciente entrega de La Hora de Hablar, hablábamos con la secretaria general del CNP, con Del Valle Canelón, e invitamos a nuestros usuarios a que puedan repasar ese material, porque hablábamos justamente de la situación comunicacional, de la salud comunicacional y la libertad de expresión en Venezuela. Y a esto lo traigo, Caleca, en el sentido de que uno de los temas que usted mencionaba al principio, ¿no?, y que hablábamos fuera de micrófonos inclusive, que tiene que ver con los derechos humanos, con la judicialización del pensamiento, de la persecución a la disidencia, de que parecería, hay una frase muy trillada que se usa mucho, por lo menos en uno de los programas de Venezolana de televisión, no lo vamos a mencionar aquí por el respeto a nuestra audiencia, dice que todo aquel que respira aspira, pero parece que en esta realidad venezolana del siglo XXI, todo quien respira en Venezuela conspira. Así es. Todos estamos bajo sospecha, en estado general de sospecha. Es una cosa terrible. Mira, hace 4 o 5 días, a una de las defensoras de derechos humanos, una de las dirigentes de la sociedad civil más respetadas en el país, la profesora
docente y abogado Rocío San Miguel, se encuentra en desaparición forzosa. La detuvieron a ella, a sus hijos, a su ex esposo, a sus hermanos, a toda la familia, un poco en el... eso es lo que hacían los nazis, eso es lo que hacían las estapos, señor. ¿De qué estamos hablando? Se la han llevado del aeropuerto de Maiquetía, iba saliendo con su hija menor de edad. Bueno, ella y la hija presa, toda la familia presa. Anoche la han presentado a un tribunal a las 10 de la noche. Piense alguien en Uruguay en eso. Eso recuerda a las dictaduras. Eso recuerda a las dictaduras del Cono Sur. Pero incluso las dictaduras del Cono Sur no llevaban a la familia y a los hijos detenidos. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela hoy. Hoy, en este momento, mientras estamos hablando, hay un estado de absoluto terror en la gente. Bueno, si fueron contra Rocío San Miguel, una persona tan respetada, tan reconocida nacional e internacionalmente, ¿qué quieren demostrar? Que están dispuestos a todo. Frente a la posibilidad que tienen, evidente, de perder las elecciones, están dispuestos a todo. Bueno, ¿qué quieren hacer, señores del gobierno venezolano? Yo a lo mejor no oyen este programa, pero si lo oyen, les pregunto, ¿qué quieren hacer ustedes? Porque la lucha democrática no va a cesar. Nosotros planteamos, vamos a tratar de dirimirlo por la vía electoral. Ahora, si ustedes cierran la vía electoral, no piensen que la lucha por la democracia va a cesar. Es inevitable, seguirá siempre, siempre, en cualquier medio, por cualquier medio. En base a lo que usted comenta, digo, hemos invitado y estamos permanentemente en comunicación, invitando a voceros del gobierno para hacerle estas mismas preguntas, porque nosotros lo que nos interesa es tener las respuestas, obtener la mayor cantidad de respuestas para nuestros usuarios, para la comunidad internacional que humildemente sigue este proyecto comunicacional. La pregunta que surge también y que lo veíamos en redes sociales en estas últimas horas es, bueno, si hay una acusación de tal gravedad que versa a un magnicidio, que versa atentar contra instituciones militares, apoderarse de armas para una asonada cívico-militar en Venezuela, ¿por qué esperar un movimiento de la persona y no ir a detenerla ya con la acusación en mano y la orden judicial? Suena también poco comprensible esta situación. Le hago una puntualización. Hay un elemento que tiene que ver con lo que está pasando y las acusaciones que se le hacen, o por lo menos que formulan en el dictamen con respecto a la inhabilitación en el caso puntual de María Corina Machado, que se la acusa de una serie de elementos que van en contra de la nación, que van en contra del Estado. Pero primero, no hay notificación por parte del gobierno y de ser ciertas esas acusaciones, es ilógico que esa persona no esté en tribunales en este momento para defenderse de esas acusaciones. ¿Cómo se entiende eso? No ha sido acusada en tribunales. No ha sido nunca acusada en tribunales. No hay una sola... Por eso mismo, ¿cómo se entiende? O sea, ¿qué se está esperando? ¿Que María Corina vaya a Maiquetía para poder para arrestarla? ¿Que busque salir del país para poder arrestarla? Una cosa absurda que lo que refleja es sencillamente la inexistencia del Estado de Derecho en Venezuela. Es decir, no existe Estado de Derecho. Es falso, es una falacia la existencia de leyes en Venezuela. El mandón o los mandones utilizan todas las leyes venezolanas a su antojo o sencillamente las violentan. Mira, estamos en presencia, lo acabamos de decir, en el caso de Rocío San Miguel, de una desaparición forzosa. Eso está absolutamente prohibido por la Constitución venezolana y penado por la propia Constitución. Y sin embargo lo están haciendo. Pero además, tú señalaste, esa señora está inmersa en una conspiración, en un proceso de magnicidio contra el presidente de la República, que por lo que he visto, esa cosa que ellos llaman la Operación Brazalete Rojo, por la cual acusan a ella, es de data del año 2020. Brazalete Blanco. Entonces, ¿por qué la detienes ahora sin orden de detención de un tribunal? Porque la detiene por orden de la Fiscalía. La Fiscalía no puede mandar a detener a nadie según el ordenamiento jurídico venezolano. Ahora, ¿qué ocurre? El Estado de Derecho no sirve. ¿Qué diferencia una democracia a una autocracia? Para no hablar de dictadura, pero también a una dictadura, por supuesto. El respeto al Estado de Derecho, la prevalencia de la ley.
cuando la ley se maneja al antojo de la camarilla gobernante, estamos en una dictadura, así quiera disfrazarse de como sea. Y esa es la situación de Venezuela. Ojalá nos entiendan en el exterior, los amigos del exterior. No se trata solamente de un gobierno abusivo, de un gobierno malo, de un gobierno ineficiente. Estamos en una dictadura de nuevo tipo, por supuesto. No tenemos unos militares en el Palacio de Miraflores, pero los militares están gobernando el país de manera absoluta. Tenemos Twitter, pero no tenemos televisión, sí. En fin. Sí. Caleca, Uruguay vivió una dictadura y el diálogo, muchos cuestionados por muchos, pero aceptado por otros tantos. Aquí en Uruguay, por ejemplo, se manejó el pacto del Club Naval, donde los diferentes liderazgos políticos de la sociedad política que no estaba proscrita en ese momento, se sentaron a dialogar con los militares golpistas. La pregunta va en la siguiente dirección. En base a lo que usted mismo señalaba con relación a la necesidad de la defensa de la democracia en todos los aspectos y en todos los ámbitos. ¿Usted conoce sobre si hay canales abiertos de diálogo entre el gobierno y los factores de oposición que apoyan a María Corina Machado para poder destrabar esta situación? Bueno, yo de primera mano desconozco, no formo parte de ninguna comisión negociadora, ni soy informado al respecto, pero es que públicamente eso se ha señalado. Es decir, el acuerdo de Barbados, que es un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición de la Plataforma Unitaria Democrática, que fue el soporte inicial de la candidatura de María Corina, y reconocido por la propia María Corina, nuestra candidata, no ha muerto aún. Está en terapia intensiva por todas estas cosas que han ocurrido, pero todavía hay canales de comunicación y ojalá continúen esos canales de comunicación. Eso es la política. Los otros son los tiros, ¿no? Cuando ya tú no puedes hablar con nadie, pero aún en medio de los tiros, ¿no? Ahorita estaba leyendo la prensa internacional en la madrugada aquí, a pesar de todos los tiros en Gaza, existe un mecanismo de negociación en este momento en marcha entre Hamas y el gobierno israelí para tratar de resolver los problemas, regularizar la guerra, el tema de los secuestrados. Es decir, siempre deben mantenerse algunos canales de comunicación entre los enemigos más acérrimos, ¿no? Si no los hay en Venezuela, habría que construirlos. Yo no le tengo ningún temor a la negociación. Lo que tienes que estar convencido con quién estás negociando. Estás negociando con un Estado mafioso que negocia con los términos de la mafia. Pero aún con la mafia se negocia en determinadas circunstancias. De manera que sobre eso solo te tengo que ratificar que no tengo mayor información que la que no es pública. Ahora, se han hecho públicos también, es de público conocimiento que en paralelo a los diálogos de Barbados, el gobierno de Miraflores ha venido dialogando con voceros del el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esos diálogos en base a que no hay una transparentación de lo que allí se dialoga, de lo que allí se acuerda y de lo que allí se compromete una parte y la otra? Lo que hemos visto son comunicados de la Embajada de Estados Unidos catalogados por varios voceros analistas como tibios con respecto a la condena del gobierno. Gobierno de Maduro con respecto a la violación de derechos humanos en Venezuela. Sí, estando claro, ahí la oposición venezolana lamentablemente no ha tenido ninguna participación. Hay unos negocios entre el Estado norteamericano y el gobierno venezolano. ¿Qué se priorizará en esas negociaciones? Me imagino que los Estados Unidos priorizan en esas negociaciones sus intereses. Algunos de esos intereses serán coincidentes con los de la oposición venezolana, porque no hay duda, los Estados Unidos ha sido un aliado de la oposición democrática venezolana. Pero no todos los intereses tienen que coincidir. Yo no sé exactamente, igual que tú, qué han negociado, qué no han negociado. Han sido muy parcos ambas partes en aclarar qué se ha negociado allí. Pero no hay duda que la negociación, repito, responderá a los intereses de los Estados Unidos y a los intereses de la geopolítica internacional y del momento y la coyuntura internacional que está viviendo el mundo, que por cierto no es favorable a los intereses de la oposición venezolana, en el sentido de que en este momento, con la guerra
de Ucrania, la invasión de Putin a Ucrania, con la permanente chantaje de Rusia sobre el resto de Europa en materia de combustible, de petróleo, de gas, sobre todo, la situación al borde de una guerra desatada en el Medio Oriente, llevan a los Estados Unidos sin ninguna duda, bueno, y a las potencias occidentales, no solo los Estados Unidos, a intentar de buscar un suplidor de gas y materia prima confiable, ¿no? Y ahí Venezuela hábilmente aprovecha esa situación, Ahora, bueno, si los Estados Unidos están conscientes de eso o no están conscientes de eso, es imposible que yo lo sepa. Estamos hablando, por eso una oposición, sí, sí. Quiero hacer una digresión que no me has preguntado, pero aprovecho para hacerlo. Por favor. Por eso ninguna fuerza política, y eso aplica para todos los países del mundo, ninguna fuerza política puede hacer política dependiendo de países o potencias extranjeras. Las fuerzas políticas tienen que ser independientes en su país. Ya, tratar de agrupar el mayor número de aliados posible. Pero tus intereses, tu estrategia, tu definición política no puede depender de una potencia extranjera, porque tarde o temprano la potencia extranjera hará lo que le convenga, aun cuando a ti no te convenga. Esa es una lección que tenemos que aprender todos, los que dependen de Putin y los que dependemos de otros, todos. Podemos sacar unas conclusiones primarias de sus palabras, de sus análisis a lo largo de estos minutos, que así como la familia de Rocío San Miguel está secuestrada por el gobierno de Nicolás Maduro, la democracia venezolana también está viviendo una suerte de secuestro en Venezuela en estos tiempos que vivimos, Caleca. Totalmente. Mira, secuestrado el Estado de Derecho, secuestradas las elecciones. Mira, nosotros tenemos elecciones. El periodo de gobierno del señor Maduro termina el 5 de enero del año 2025. Y todavía no tenemos un calendario electoral en Venezuela. Tenemos los más importantes partidos políticos del país secuestrados por unos turiferarios, por unos traficantes de la política. El gobierno ha judicializado esos partidos, les ha quitado la representatividad a sus legítimos representantes y se lo han entregado a unos traficantes de la política. Tenemos a los más importantes. Muy fuerte lo que señala, ¿no, Caleca? Es muy fuerte. Claro. Los más importantes líderes políticos del país, incluyendo la candidata, inhabilitados de participar políticamente, secuestrados políticamente en la práctica. Bueno, el país entero está secuestrado. Está secuestrado por esta claque militarista, estalinista, delincuencial que gobierna Venezuela. Esa es la realidad. Y los venezolanos estamos resistiendo, hemos resistido. Aquí no se ha implantado un régimen totalitario de manera definitiva, porque con todos los errores que hemos cometido, de los cuales hablamos antes, con todos esos errores, la resistencia venezolana ha sido heroica. Ha impedido que se implante el totalitarismo en el país. Y en este momento, sin ninguna duda, cuenta con la mayoría del respaldo popular. Y eso es lo que hace más peligrosa la situación que estamos viviendo los venezolanos en este momento. Caleca, usted mencionaba recién este pasaje, ¿no? Este caminar, este transitar por la Venezuela profunda en este caminar de campaña electoral que vivió recientemente. ¿Qué siente el profesional, el técnico, pero también la persona, ¿no? El ser humano, Caleca, cuando se reúne con estos jubilados con los cuales su pensión no le alcanza para su medicación, con estos docentes que ven que las aulas están mermadas, que hay un peligro inminente de una indefección educativa, una indefección comunicacional, hablábamos hace poco con los integrantes del CNP, una situación que está colapsando por casi todas las áreas productivas, sociales, educativas, políticas, incluso. ¿Qué siente Andrés Caleca ante esta realidad que le toca vivir a Venezuela hoy? Bueno, mira, lo primero, un impacto tremendo, una indignación tremenda. Una cosa es conocer como investigador, como economista, como sociólogo, los indicadores, ¿no? Sí. Es decir, 83% de pobreza. Bueno, nunca sabe uno exactamente qué significa eso, 83% de pobreza. A cuando tú ves la pobreza
con los ojos directamente. Deserción escolar es una cosa. A cuando tú ves en la calle de los pueblos a los niños descalzos en la calle sin hacer nada durante todo el día porque no tienen escuela, en fin, eso produce una gran indignación. Pero bueno, el tema no es moral, ¿viste? Hay gente que se indigna con eso, gente que no le hace caso a eso. Ni una cosa ni la otra son útiles. El tema es, y es lo que le ha provocado esa experiencia de Andrés Caleta, es el compromiso ineludible de Andrés Caleta de dedicar lo que le queda de vida para tratar de cambiar esta situación. Es decir, yo estaba ocupado, fui dirigente político en mi juventud, luego me retiré de la vida partidista propiamente dicha, fui funcionario público en las empresas del Estado, dirigí la empresa productora de mineral de hierro en Venezuela, fui presidente del Instituto Nacional de Siderurgia, después me dediqué a la empresa privada. Ahora tengo 69 años y he decidido que lo que queda de vida útil, por lo menos, no sabemos cómo va a ser la vejez, pero lo que queda de vida útil lo dedicaré a la lucha democrática venezolana. Ese es el compromiso que me nace irreversible después de haber conocido lo que realmente, el rostro real de lo que está pasando en Venezuela. Vale, que nos hemos excedido enormemente del tiempo que le habíamos invitado a dialogar, le pedimos disculpas por eso, pero hay un elemento que es medular. Hemos venido hablando del diálogo, ¿no? Del diálogo entre gobierno y la oposición, o sectores de la oposición, entre gobierno y factores de gobiernos extranjeros. Pero ¿qué pasa con el diálogo a la interna de las oposiciones en Venezuela? ¿Cómo usted valora la salud comunicacional entre los diferentes factores de la oposición? Mientras hablamos, usted bien lo decía, Venezuela presenció un recital multitudinario en las últimas horas. Mientras este recital se realizaba, mientras la presentación o la formalización de una defensora de derechos humanos y su familia se hacía en horarios nocturnos, como se dice aquí en Uruguay, entre gallos y medias noches, ante la justicia, hay estudiantes, hay trabajadores, hay docentes, hay jubilados que están angustiados por el futuro, el presente y el futuro de Venezuela. Y una gran porción de responsabilidad de este presente y de este futuro de Venezuela recae también en las fortalezas del diálogo de los factores de la oposición entre sí. ¿Cómo valora usted, diagnostica usted el estado de salud de este diálogo entre los factores de la oposición para definir estas tácticas y estrategias de la Venezuela electoral, en este año electoral de Venezuela? Bueno, ese es un proceso que ha tenido muchos tropiezos. No podemos eludir la verdad. Incluso yo he señalado en una entrevista reciente que me hicieron en radio y se causó cierto revuelo, mis dudas, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a aterrizar este proyecto político en un proyecto capaz de ganar, de verdad? De gobierno. En un proyecto de gobierno. Exacto, que deje de ser un espíritu, una emoción y se convierta en una realidad plausible. Bueno, en mi campaña electoral yo lancé y lo mantuve todo el tiempo como eje central la necesidad de crear una gran coalición nacional para el cambio, entendiendo por esa gran coalición no solo la unión de los partidos de la oposición venezolana, sino que para enfrentar a un régimen de esta naturaleza con estos abusos de los cuales hemos estado hablando, necesitamos no solo a estos partidos que están, como también hemos comentado, muy debilitados después de 25 años de régimen autoritario. Nosotros necesitamos incorporar a la sociedad venezolana en su conjunto. ¿Y qué significa eso? Los gremios, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, las religiones, las instituciones religiosas. Todo el país tiene que unirse para lograr transformar una situación como esta en una redemocratización de la sociedad y una refundación de la república, porque la república está desapareciendo. Incluso sus propios habitantes se están yendo. Bueno, ¿cómo nosotros logramos esa gran coalición nacional? Ese es un tema que no es fácil. No es fácil, sobre todo porque hay intereses grupales. La política es muy dura, muy difícil. La política y los partidos políticos luchan por el control del poder del Estado. Son organizaciones competitivas, cada quien busca su espacio. Pero una situación tan grave como la que tiene Venezuela nos tiene que llamar a la unidad general de los venezolanos. Yo echaba en práctica
en falta, perdón, la necesidad de mesas de donde nos encontremos, nos veamos, discutamos, superemos las diferencias. No o sea, solo que eso entre... hoy no existe, Caleca. Disculpe, eso, bueno, eso, está, eso hoy no existe. Se está trabajando. Te lo digo con toda sinceridad. No puedo dar detalles, por supuesto, sobre todo en este momento de Venezuela. Pero, sí, obviamente que no. Pero ha habido una buena reacción a esas preocupaciones que yo señalé y a los hechos. Los hechos son evidentes. Como decimos nosotros aquí en Venezuela, tenemos que ponernos las pilas. No es para después, no hay tiempo para después. Porque las elecciones, así como decimos que a lo mejor no hay, igual pueden convocarla para dentro de un mes. ¿Entiendes? Entonces, son muchas las cosas que tenemos que acordar y que coordinar. Y lo estamos haciendo. Cada quien con su estilo, etcétera. No es fácil, no es fácil. La unidad nunca ha sido fácil, ¿verdad? Pero yo insisto, o nosotros nos ponemos de acuerdo en este momento en Venezuela, o vamos a tener que ponernos de acuerdo después en las cárceles, posiblemente, en los calabozos, cuando estemos presos todos. Entonces, no tiene sentido. Vamos a tratar de resolver el problema ahora. O sea que, a ver si logro entenderlo. En base a la complejidad de la situación política, educativa, sanitaria, productiva que vive Venezuela hoy, aún en base a la gravedad de todos estos temas, no ha sido posible por los factores, los líderes de la oposición, ponerse de acuerdo en dos o tres puntos básicos como para elaborar un plan de acción conjunto que elimine el resquebrajamiento. Aquí en el sur se habla de la grieta, de superar esa grieta entre la oposición, Caleca. Ni siquiera, bueno, con este grado de gravedad se ha sido capaz de superar esa grieta. Yo no soy tan pesimista. De hecho, la oposición venezolana ha logrado en unidad grandes avances en los últimos dos años. El primero, ponerse de acuerdo todos en una estrategia específica que se ha mantenido a lo largo de dos años. Sí. Coherente, ya la dijimos, constitucional, pacífica y electoral. En segundo lugar, ponerse de acuerdo en uno de los temas más difíciles que siempre hay, en escoger un candidato unitario. En tercer lugar, los hechos de la comisión de primaria ayudan a la unidad, porque los hechos de la comisión de primaria que determinaron que María Corina Machado ganó con el 90% de los votos. Eso es una señal muy clara de que el país quiere una vía específica, de que nos unamos todos en esa vía específica. Ahora, hay dos cosas que tengo que decir. Primero, esa unidad tiene que transformarse. Sin organización no hay política. O sea, no puede ser una unidad que busque resultados espontáneos. Eso tiene que traducirse en organizaciones reales, unitarias en todo el país. Las hay posiblemente en algunos sectores, pero tiene que bajar por toda Venezuela. Y lo segundo que tengo que decir es que también hay unos factores que se dicen o se llaman de oposición y que no lo son. ¿Entiendes? Aquí hay también mucha confusión, es típico de estos regímenes. Hay una oposición a la búlgara, como le llamaban antes. ¿Te acuerdas de aquellos partidos detrás de la cortina de hierro, que eran unos partidos supuestamente distintos al Partido Comunista y les daban dos o tres escaños en el Parlamento para decir que había democracia en Bulgaria? Eso es mentira absoluta. O lo que pasó en el PRI en México durante 70 años, tres, cuatro partidos que siempre tenían diputados en el Congreso, y que escondían una verdadera dictadura perfecta, como la llamó Vargas Llosa, a la dictadura del PRI en México. Bueno, estos han manejado también esta... fíjate que hablamos, partidos. Los partidos tradicionales, históricos de la democracia venezolana, por ejemplo, hoy en día ya no son de oposición. Están en manos de unos tipos que son unos asalariados del gobierno. Entonces hay mucha confusión. Con esa gente no hay nada que discutir. Ellos son expresión del gobierno. Ahora, no todos lo son. Y sobre todo, hay que tener con eso mucho cuidado. Los votantes de esos partidos no son gente del gobierno. Son gente de la oposición. Si quisieran votar por el gobierno, votaran por el PSUV. Es gente engañada de la oposición. Y entonces, sobre esa gente tenemos que hablar. Con esa gente tenemos que hablar y tenemos que incorporarla. Es un tema de política diaria, pero que requiere... experiencia política, manejo político, eso que llaman mano izquierda en política. ¿Sí?
Sin duda, sin duda. Ahora, Caleca, apelando a su conocimiento con los aspectos electorales, apelando a su análisis con respecto a lo que tiene que ver con la realidad que vive Venezuela y cómo sortear los escollos electorales que se avecinan en una posible elección presidencial en este 2024 en Venezuela, frente a una inhabilitación, como hablábamos hace un rato, que no se supera. Ante una candidata que ha dicho que quienes llamen a trabajar por un candidato sustituto están en contra de la unidad y en contra del proyecto de alternancia para buscar un gobierno diferente o un nuevo gobierno en Venezuela. La pregunta entonces que surge es, ¿cuáles son los caminos posibles de ser transitados para superar estos escollos que hoy se presentan frente al panorama electoral que vive la oposición venezolana? Bueno, en primer lugar, yo no quiero ser traductor de lo que ha dicho, o que ha querido decir o no ha querido decir nuestra candidata, María Corina Machado. Creo que ella ha hablado con suficiente claridad. Sí, nos Lo que interesaría sí. muchísimo poder tener la oportunidad de hacerle esta pregunta directamente, pero bueno, ante la Ojalá, imposibilidad hasta ojalá ahora de sí. lograrlo, se lo hacemos a usted. Sí, en todo caso, yo sí creo que este no es momento para plantearse la sustitución de la candidata. Es decir, este es el momento de luchar por su habilitación. No tengo la menor duda. ¿De qué Ahora, forma? bueno, negociación, ¿verdad? Negociación, por eso es tan importante la negociación. Negociación entre las fuerzas de oposición venezolana y el gobierno venezolano. Presión internacional de los aliados nuestros y de los aliados del gobierno. Es muy importante aquí lo que pueda decir el presidente Petro, lo que pueda hacer el presidente Lula, lo que pueda decir el presidente Boric, aliados tibios del gobierno, tal y qué sé yo, pero no es lo mismo esa opinión que la opinión, ponte tú, de Milei, que al gobierno venezolano le importa en absoluto lo que diga Milei. Bueno, todos esos mecanismos de negociación, una negociación, como ha dicho la propia candidata, una negociación compleja de varias bandas, en la que yo no estoy, por supuesto, ni quiero estar, o sea, no es que estoy pidiendo un espacio de esa negociación, sino que no la conozco, pero que sé que se está haciendo. Esa es una vía. Por otra parte, se necesita presión nacional. Eso falta. Eso falta. Nosotros hemos visto los últimos actos políticos de la candidata. La hemos visto, para decirlo de alguna manera, pero fíjate, lo pongo entre comillas, la hemos visto muy sola. Y muy sola no es porque haya habido poca gente, no, ha habido gente, sino que no está el país entero allí representado. Y cuando el gobierno nos ve solo, nos va liquidando por separado. Entonces, volvemos al tema de la gran coalición. Necesitamos que de verdad esa unidad que se expresó en las primarias se exprese en hechos políticos concretos en estos próximos días, porque no podemos ni siquiera hablar de meses en Venezuela. Tenemos que acelerar la solución del problema. Y luego, siempre enmarcados en lo que ya te dije, nunca abandonaremos la ruta electoral. O sea, lo que no podemos dejar, suponiendo que no se logre de ninguna manera la habilitación de la candidata, no podemos dejar a la oposición venezolana huérfana en el proceso electoral y que abandone la lucha política que tanto ha costado retomar en este momento en Venezuela. Porque aún una derrota electoral, pero con el país movilizado, es infinitamente mejor y preferible que el abandono de toda política. Porque eso sí es la consolidación, eso es el sueño húmedo de cualquier dictadura. Que la gente no haga política, que la gente se retire y se resigne o se vaya del país. ¿Entiendes? Eso es lo que no podemos permitir. Ese es el El tema punto. es que cómo dedicarle tiempo a la actividad política a una persona que tiene que estar 24 horas del día pensando en cómo resuelve su alimentación, su medicina, su educación. Así es, eso es sumamente difícil y eso es lo que juega el gobierno. Y además juega con el chantaje clientelar y las dádivas, ¿no? O sea, un país que tiene casi el 70% de la población económicamente activa o la que queda en el país absolutamente desempleada, que depende de la dádiva del gobierno, de la bolsa CLAP, que es el mecanismo aquí de distribución de alimentos. Mira, ese es el esquema perverso de la libreta de razonamiento cubana, con la cual han mantenido el control allí durante 60 años, un poco más de 60 años. Es decir, si el gobierno no te da comida, te liquidaste.
Entonces, una política de chantaje, bueno, la política se hace más difícil para los dirigentes políticos. ¿Cómo motivar a esa gente? ¿Cómo movilizar a esa gente? Ahora, yo que te digo que fui, me metí debajo de la piel del país en este último año, me di cuenta que el espíritu democrático, el espíritu de oposición, es decir, de no estar de acuerdo con esto, está allí latente. Pero yo llegué a poblaciones donde me decía la gente común, que no sabía quién era yo, sino que bueno, yo llegaba, tú sabes cómo se hacen esas campañas, un tipo, un parlante adelante, viene el candidato Andrés Caleca. La gente no sabe quién es Andrés Caleca en ese pueblo. Llegan ahí, te reciben con aquel cariño y lo primero que te dicen es, ah, usted es candidato, sí. Qué bueno, aquí no venía un candidato desde el año 2012. O sea, gente absolutamente abandonada políticamente. No es que la gente no quiere hacer política, no hay política. Porque la propia oposición abandonó la lucha política en estos bandazos por la vía insurreccional, esperando una invasión de alguien que nos ayudara, que viniera aquí. Así no sea, así no puede ser. Hay que tocar a la gente, hay que estar con la gente. Hay que enseñarle caminos de lucha a la gente. Y eso es lo importante de un proceso electoral. Y por eso no podemos abandonarlo otra vez. Ahora, Caleca, finalmente, ya agradeciendo enormemente su gentileza y su tiempo y a todos los usuarios que están siguiendo esta transmisión, le saludamos enormemente y le agradecemos su presencia en esta transmisión. Quisiéramos consultarle con respecto a cuál es su postura efectivamente personal y política con relación a, usted ya lo ha dicho reiteradamente, pero para que no quede sombra de dudas, con respecto a el vínculo o la vinculación de Andrés Caleca con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Hay alguna forma de complacencia con respecto a esta situación o efectivamente hay es irreconciliable la posición política en Venezuela entre los factores de poder, a sabiendas de que si ningún país se construye por partes, segmentado, compartimentado, va a haber que negociar, como usted bien lo decía, una estructura que permita la cohabitación pacífica de todos los factores de poder? ¿Lo visualiza válido o es inviable en la realidad política venezolana de los próximos años, gobierne quien gobierne? Bueno, mira, lo deseable es que precisamente por la vía democrática, una vía electoral, se produzca un cambio pacífico de la situación venezolana. Para que ese cambio sea aceptado por la otra parte, por la parte que va a ser derrotada teóricamente, tiene que haber garantías de supervivencia democrática. Es decir, nosotros no podemos llegar al gobierno haciendo lo que estamos criticando que nos hacen a nosotros en este momento, lo cual no quiere decir que yo esté proponiendo ni siquiera una justicia transicional ni nada por el estilo, o impunidad absoluta. Yo lo que digo es, señores, el chavismo, sí, una fuerza que llegó a ser dominante en Venezuela, un sentimiento incluso que fue definitivamente que transformó la historia de Venezuela, es un sentimiento y una fuerza política venezolana que tiene asesoría extranjera, que ha permitido que aquí se metan potencias extranjeras y gobiernos extranjeros. Todo eso es verdad, pero no son marcianos, son venezolanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los vamos a matar a todos. Vamos a abrir paredones de fusilamiento contra los chavistas. Eso no es posible. Además, no corresponde a una fuerza de naturaleza, concepción y origen democrático, como se supone que somos nosotros. ¿Bien? De manera que sí, una salida de Venezuela parte por el hecho de que quienes están en el gobierno sepan que no solo sus derechos políticos y personales están garantizados, sino que su supervivencia política está garantizada. Y de hecho, lo que yo le siempre digo en mi discurso, etcétera, y los derrotaremos políticamente. Los derrotaremos políticamente. Trataremos de que solo sean un recuerdo, un mal recuerdo de la historia venezolana. Pero de que si pueden hacer política, pueden hacerla. Y ojalá hagan política democrática y dejen de ser la fuerza golpista que fueron. Porque resulta que todos los días acusan de golpista a toda la educación venezolana
y los únicos golpistas en Venezuela han sido ellos. O sea, es ladrón acusando a los demás, es Fuente o es una. Es una cosa insólita. Los golpistas son ellos. Bueno, ustedes asuman la ruta democrática, asuman la ruta que establece la Constitución y las leyes y tienen sus derechos garantizados. Esa es la vía de solucionar un país. Y es lo que nosotros exigimos para nosotros. ¿Qué es lo que estamos exigiendo? Que nos permitan hacer política, que se respete la Constitución, que se respeten las leyes y que se respete la alternancia. Una de las cosas que tiene esta coalición dominante en el poder es la visión típica del totalitarismo, del Reich de mil años. Todos los días lo dicen. De aquí no nos bajamos ni por las buenas ni por las malas. Señores, ustedes se pueden ir y pueden regresar. La política no necesariamente es eterna o no debe ser eterna. No hay nada eterno en la vida. Bien. Mira cómo terminó Hitler. Mira cómo la Unión Soviética, el régimen totalitario más fuerte de toda la historia, se acabó sin un tiro. No hay nada más sano en una sociedad que la posibilidad de alternancia política. Y es una de las bases de la democracia. Bueno, eso es lo que proponemos nosotros y lo que exigimos ahora. Señor Andrés Caleca, en el nombre mío y el de todo el equipo de Es la Hora de Hablar y de Píldora Digitales, le agradecemos enormemente su gentileza a todos quienes nos han seguido. Les invitamos a que podamos seguir este debate, esta charla, este intercambio en el buzón de mensajes que va a quedar colgado en el repositorio, porque obviamente quedaron muchos temas en el tintero y la idea es poder seguir poniendo luz sobre estos temas tan sensibles para la realidad venezolana, tan sensibles también para lo que es la realidad latinoamericana, que está tan pendiente de lo que pase en Venezuela, y esperemos que prontamente tengamos un cronograma electoral definido. ¿Cuál sería, Caleca, su mensaje final para los usuarios y las usuarias de Es la Hora de Hablar en América Latina y en Venezuela en particular? Bueno, para los usuarios que nos oyen del resto de los países, les pedimos la solidaridad, pedimos atención a lo que pasa en Venezuela, en las posibilidades que tenga cada quien expresar una opinión de rechazo a la dictadura venezolana, de apoyo a las fuerzas democráticas venezolanas. Y en el caso de nuestros usuarios que nos están, sus usuarios que nos están oyendo desde Venezuela, que no cunda la decepción. Existen avances importantísimos en la oposición venezolana. Somos una mayoría real en este momento, que no, como no lo habíamos sido en los últimos años, y tenemos la posibilidad real de ganar las próximas elecciones. Hay que hacer las cosas bien, hay que presionar al gobierno en todos los aspectos, de manera pacífica, para evitar la represión que ya anuncian de todas partes, y poder concretar nuestra candidata unitaria y nuestra plataforma unitaria para las elecciones del 2024. Que no cunda el desánimo entre los venezolanos. Tenemos la posibilidad de cambiar. Señor Andrés Caleca, le agradezco muchísimo su amabilidad y gentileza, y será hasta una próxima oportunidad. Un saludo a todos los usuarios también que nos acompañaron en la mañana de hoy. Les invitamos a que sigamos el debate. Que pase bien. Gracias.